Gervasio, una muy buena venta, un muy buen encierre del Pedri en Huacuburú. Sí, la verdad que un encierre bárbaro, muy, muy lindo, muy parejo, y bueno, una venta pareja con valores más que atractivos y otros animales que por ahí le cabía algún peso más, pero acá hay que ser vendedor, eso es lo que quiere la patrona y lo hacemos. El encierre muy bueno, había mucha calidad, mucha genética adentro de esos animales. Y desde que arrancás con un embriones de la Gran Campeona de Palermo y tenés la oportunidad de vender embriones de la Gran Campeona de Palermo, hijo de la Gran Campeona de Palermo, hijo de toros muy renombrado y vientre que vos decís, bueno, esta vaquillona quizá no puede ir a competir, pero me va a dar un producto, me va a hacer dejar trabajar. Cuando es uniforme, vos podés trabajar y eso es lo que se pagó hoy. Lo que te iba a decir, del primer al último animal, muy parejo todo. Muy, muy parejo, muy, muy parejo. Lo único así llamativo era la cantidad de gente que había y que había mucha gente levantando las manos por el Pedri. ¿Más manos que otros años? Sí, sí, sí. Más manos que otros años. En cuanto a la actualidad de la ganadería, ustedes que están permanentemente en contacto con los productores, que están permanentemente en venta en el mercado, ¿ven que todo tiende a mejorar pese a la situación actual política y económica? Sí, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Más allá de la situación política y económica, la ganadería tiene un gran consumidor, que es el consumidor argentino, que quiere carne y que no alcanza, que los proyectos país que han hecho toda esta gente no alcanzan el volumen de Hacienda para mantener el consumo que tenemos. Entonces, que ante cualquier movimiento a futuro, cualquier proyecto a futuro, la carne tiene un camino para recorrer espectacular, espectacular. Y más con un mundo que ha bajado el valor del cereal y que te permite darle de comer del primero al último animal de la casa. Esto, por supuesto, relacionado al maíz, ¿no? Por el bajo insumo, el bajo precio que tiene este insumo. Sí, vos hoy con 3 kilos de maíz, 4 kilos de maíz, convertís un kilo y haces la cuenta cuánto te da. Te gastás 800, 900 pesos para producir 23 pesos. Eso es lo que tienen que ver la gente. Y bueno, eso lo está viendo. Una lástima que consumamos tan liviano, pero bueno, eso va a ir mejorando con proyecto de país. En cuanto a esta posibilidad de que se abra Estados Unidos, sin dudas, el productor está preparado. Nunca abandonó trabajar en genética, en mejorar. Faltan las decisiones solamente. Falta una decisión política de poner un proyecto país y que nos sirva a todos. Y no creer que porque es beneficioso que la carne esté barata por un voto. Es beneficioso que la gente tenga que comer. No solo carne, pollo, alternativa, verdura, todo. No puede ser que hemos tenido épocas de más caro el tomate que la carne, y vos decís, ¿cómo puede ser que un kilo de proteína? Y bueno, pero es así. Lamentablemente, cuando vos no tenés a alguien que no dirija, sino que muestre camino, que muestre decisiones, te pasa esto. ¿La expectativa está puesta en el próximo gobierno o si sigue la misma línea, debe haber alguna medida sí o sí? Yo no soy un tipo de expectativas que me cifran las expectativas de tercero. Lo que yo sé es que tengo que ponerme a trabajar, que tiene que venir un país diferente y que hay que ponerse a trabajar, más allá de quien sea gobierno. Y que pensemos, más allá de quién es gobierno, que el que está al lado y vote quien vote sigue siendo un argentino igual que nosotros y tiene los mismos méritos y se merece la misma cosa que nosotros. Entonces trabajemos todos para que todos tengamos todo lo que podemos tener y no creer que se lo tiene que regalar a alguien, sino que hay que trabajar por eso. Gracias, Fernando. Felicitaciones por el trabajo, Gervasio. No, está bien, me tiraste con flores. Gracias a vos.